es justo que me hayan quitado a mi papá de un parpadear de ojo por una irresponsabilidad, ¿verdad?, de un chofer. Como amoroso, servicial y sobre todo trabajador, fue como familiares de don Juanito lo recuerdan. Es por ello que exigen a los dueños de la Ruta 13 hacerse responsables de su muerte. El sábado pasado, desde temprana hora, don Juan Pérez Ortega, de 77 años de edad, salió de su domicilio como todos los días a vender paletas de hielo en el norponiente del municipio de Monterrey. Sin embargo, lo que nunca se imaginó es que ese sería el último paseo en busca de traer el sustento a casa. Irene Pérez del Ángel, hija de don Juanito como lo conocían, declaró que su padre tenía más de 25 años dedicándose a la venta de paletas, por lo que al enterarse del accidente donde un camión de la Ruta 13 lo había atropellado, el mundo se les vino encima. Dios mío, pues mire, en mi caso mío, pues yo hasta quería, pues como quien dice, desmayarme, ¿verdad? En el momento en que me dijo mi hija, Sophie, que lo tomara con tranquilidad, ¿verdad? Porque primero les avisaron a ellas y ya después me avisaron a mí, pero pues sí sentí muy feo porque en el momento, como le menciono, pues verlo sano y sin estar enfermo y que te digan, oye, pues mira que ya se lo llevaron al hospital, ¿verdad? Pues yo pensando que era una cosa, ¿verdad?, así leve, ¿verdad? Pero ya en el momento que llegué en el hospital, que me dijeron, páselo a verlo, ¿verdad? Y sí lo vi muy grave. Horas más tarde, don Juanito falleció en el hospital universitario, por lo que la familia aseguró que de momento ningún representante de la Ruta 13 se ha acercado con ellos para revisar el tema de la indemnización, así como los gastos funerarios, por lo que exigen a las autoridades justicia para que paguen por la muerte de la persona de la tercera edad. Yo lo que quiero que se haga responsable porque falleció mi papá y no nos han dado ninguna respuesta y hemos dejado números de teléfono, ¿verdad?, de mis hijos y el mío y no nos han llamado, ¿verdad? Y queremos una respuesta rápido, ¿verdad?, porque mi papá ahorita está en el hospital civil y no sabemos cuántos son los gastos que va a generar, ¿verdad? Más aparte, pues, el servicio funeral, ¿verdad? También no estamos pendientes, ¿verdad? De acuerdo a lo señalado por su hija, don Juanito era un hombre cariñoso con su familia, pero en especial con sus 9 nietos, 5 bisnietos y 4 tataranietos, que ahora ya no lo podrán abrazar. Pues aquí muy cariñosos con los nietos muy chiquitos, muy cariñosos, y que no se diga pues con los bisnietos muy cariñosos, mi papá. De hecho, pues dice mi hija, dice, pues a veces ahí él llegaba y se iba a la casa de mi hija Jenny. Y ahí ahí se la pasaba con las niñas. Por último, pidió a las autoridades revisar de nueva cuenta esta ruta, ya que se ha visto involucrada en una serie de accidentes donde varias personas han perdido la vida, por lo que espera que esto no se vuelva a repetir. Ahorita fue mi papá, al rato puede ser otra persona. ¿Por qué? Por la pura irresponsabilidad de ellos, de choferes que Ruta 13 vea yo no sé cómo hacen. Con imágenes de Porfirio Sánchez, Telediario, Fabricio Gallegos.